Nerissa Tridown, cara temática de la semana, participando en el desafío semanal que promueve la comunidad de Splinterland, una interesante entrega estratégica donde vamos a estar viendo el poder contundente de la magia y al mismo tiempo sorprendiendo a un rival que quizás pensaba que mi arma principal de ataque iba a ser la estrategia cuerpo a cuerpo. Antes de irnos a la arena, mi gente linda, vámonos primero al portal de Splinter Card para analizar a la cara temática de la semana. Disfruten de este video preparado con mucho cariño. Y sí, mi gente linda, desde aquí, desde el portal de Splinter Cards, tenemos al monstruo temático de la semana, Nerissa Tridown, un potente atacante mágico. Desde el nivel 1 nos ofrece 3 puntos de ataque mágico y llega a alcanzar un máximo de 5, un máximo de 11 de salud, un máximo de 3 de velocidad. El monstruo en cuestión nunca desarrolla armadura y nunca desarrolla habilidades. Es uno de esos pocos monstruos en el juego que nunca desarrollan habilidades. Pero venga, analicemos un poco. Un monstruo en nivel máximo con 5 de magia, 11 puntos de vida, creo que es bastante fuerte. Evidentemente, ideal sería que tuviese un Void, un Shard, esas habilidades para reducir el daño que pueda recibir, o una curación. Wow, sería realmente fuerte. Sin embargo, así sin habilidades ya lo es. Y por supuesto, ahí entra el trabajo en equipo, interactuar con los monstruos amigos para que lo refuercen. Por ejemplo, un monstruo con Tank Heal que lo cure, o un monstruo que por ejemplo quite algún debuff que caiga sobre Nerissa Tridown o el Swiftne para hacerlo más rápido. Ejemplos como eso pueden reforzar aún más este monstruo y catalogarlo incluso como un potente tanque de guerra. Vámonos ahora, mi gente linda, a la arena para que vean esta estrategia que he utilizado. Y ven, mi gente linda, batalla demostrativa de una estrategia mágica muy contundente, una emboscada a mi rival, así como titulo esta publicación. Bueno, mi gente, es que si vemos las condiciones en las que se fundamenta esta batalla, tenemos el melee margin, es decir, los atacantes cuerpo a cuerpo pueden hacerlo desde cualquier posición, ¿ok? Recordemos que normalmente un atacante cuerpo a cuerpo puede atacar desde otra posición. Si tiene reach, puede atacar desde la segunda posición. Si tiene opportunity sneak, ya lo puede hacer desde cualquier posición. Pero el melee mage abre esa posibilidad para todos los atacantes cuerpo a cuerpo, así no tengan opportunity, reach ni sneak. Entonces, ¿qué da a entender eso? Que la forma principal de ataque que va a dañar en la batalla es el ataque cuerpo a cuerpo. Sin embargo, por eso esto lo catalogo de una emboscada mágica, porque ven ustedes que de los 6 monstruos, 4 son atacantes mágicos, reforzados con Arring Stormbringer, que incrementa un punto de magia. Estamos acumulando ¿cuántos puntos de daño mágico? A ver, 3, 5, 9, 12 puntos de magia, todos enfocados a la primera posición. Sin embargo, un rival que se cuadra acá con Ornicornio Mustang, que tiene Void, es decir, va a hacer una cierta resistencia a la magia, al mismo tiempo está Goblin Fizzy, que lo va a curar. Una alineación de mi rival bastante fuerte, pero una alineación preparada para contraatacar gracias al Torch que confiere Mylord. Sin embargo, mi rival cayó en esta emboscada. Es natural haber pensado que la forma principal de ataque era cuerpo a cuerpo, pero también las sorpresas cobran factura importante en esta batalla. Tenemos la otra condición, Equalizer, una condición de las más antiguas, por supuesto, de que están saliendo muchas nuevas condiciones. En el Equalizer, todos los monstruos tienen la misma vida y esa vida se rige por el que más tenga en el campo de batalla. Noten ustedes que el monstruo que más tiene vida en el campo de batalla es el Kraken, mi tanque de guerra, y por eso todos tienen 14 de vida. Por ejemplo, un morado se ve favorecido porque él parte con 2 de vida y ahora va a tener 14. Interesante esta condición porque mejora la estadística de vida en todos los monstruos. Vamos a ver aquí un Kraken con su Taunt atrayendo todos los ataques hacia él, y tengo un tanque secundario muy bueno. Este Divino Shadow es bastante bueno porque tiene Void. Era lo que les hablaba, ¿ok? 8 puntos de maná, 9 puntos de maná. Divino Shadow consume un puntico menos de maná y sin embargo desarrolla una gran magia y gran vida. Vale destacar que Divino Shadow, por supuesto, es legendario. Bueno, mi gente linda, demos inicio a esta batalla. 46 puntos de maná, comenzamos. Vamos a colocarlo un poquito más lento. Comienzan los ataques acá. El Thorn haciendo de las uñas, como lo pueden apreciar, es decir, la alineación de mi rival preparada para contraatacar a los cuerpo a cuerpo gracias a ese Thorn. Por aquí la magia haciendo ya de las suyas, diciendo presente. Entre ese ataque, que bueno, acá Kaorados tiene bastante vida, tiene armadura, todavía su vida no se ve afectada. La curación entra acá de Goblin Fizzy, qué bueno esquiva acá. Ok,
Kiba acá muy bien, el Kraken, gracias también al Blue Spirit Miller que está respondiendo la velocidad de este monstruo. Eliminamos ya acá a Unicornio Muta, mi rival que no tiene resistencia, oportuno la magia, no hay silencio, aparte, a pesar de que me eliminan a mi tanque, este va a ser un buen papel acá en la primera posición, porque Kiba también resiste la magia y esta curación incómoda quizás no va a ser tan efectiva porque la magia entra con todo. Vamos a tener que la magia entra con todo y le decimos chao a este pelaco Bandit, y acá ya la curación que es de la primera posición, sigue descontando vida Bravos acá, sigue descontando vida atacando el último monstruo, pero no importa, como tiene ya 12 puntos de vida, no afecta mucho, aparte que mi arma principal de ataque es la magia, mi gente linda, a punto ya de eliminar ya esta curación incómoda, creo que le queda un turno más, porque aquí se cura, llega a 6 puntos de vida nuevamente, estuvo viviendo Chano, las enchiladas ayudaron mucho también en esta batalla, ya eliminamos a este monstruo, este de la primera posición no hace nada, un rival que tiene apenas 5 puntos de daño oportuno, un daño que está distraído por el escenario de este monstruo, es decir, un rival totalmente contra las cuerdas, y este monstruo en la primera posición no hace nada, y este monstruo de Gargoyle débil, 2 puntitos de ataque arquero, sin lugar a dudas no es nada. Vamos a tener como esta contundente formación mágica, preparo una emboscada a mi rival. Consejo, bueno mi gente linda, siempre busquemos en nuestras alineaciones estrategias que busquen mitigar la magia, como por ejemplo el Void o el Silencio Mágico, porque no sabemos si nuestro rival nos puede sorprender. Una batalla súper interesante de muchos aprendizajes, espero que te haya gustado esta narración, los contenidos explicados, y hacer hasta una próxima oportunidad para seguir compartiendo estrategias en Splinterland. Chao, chao mi gente, se les quiere mucho.